Sagrado es un libro en el que se interpreta la historia desde la particular visión de su autor, Antonio Velasco Piña, considerado uno de los promotores e impulsores del movimiento de la nueva mexicanidad. Concibiendo una evolución espiritual de la historia desde una perspectiva planetaria y un enfoque holístico que va más allá del mundo occidental, recuperando lo azteca oriental y lo auténtico mexicano. De ahí que, según el autor, el desarrollo civilizatorio sigue una suerte de espiral en la que logra identificar cuatro etapas. ¿Es la neomexicanidad un movimiento esotérico o bien una interpretación a modo para impulsar un comercio de la fe en lo que es nuestro? Para hablarnos de esta obra se encuentra en el estudio el maestro César Daniel González Madrú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que estén con nosotros. El día de hoy me acompaña el maestro César Daniel González Madruga. César, qué gusto tenerte aquí en Cultura al Derecho. Amigo querido, muchísimas gracias por la invitación. Un honor y saludos a todo el auditorio. Me encanta tenerte, sobre todo para hablar sobre este libro, El Retorno de lo Sagrado, del queridísimo maestro Antonio Velasco Piña, en donde nos lleva a la reflexión de la relación que existe con la historia, la parte espiritual, en fin, genera una serie de elementos que nos permite aprovecharla y también concientizar. Creo que ese es uno de los elementos muy importantes que nos lleva este libro, a ver dónde estamos parados y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, que no hay casualidades y no hay causalidades de lo que acontece en nuestro entorno y que somos responsables de proteger y garantizar y cuidar nuestra historia, nuestros aspectos culturales, nuestros aspectos naturales. El retorno de lo sagrado, ¿a qué hace alusión este libro y por qué llamó tu atención? Pero, en lo particular, creo que hablar de Toño Velasco Piña no es nada más hablar de un libro, es hablar de un autor que creo que ha venido a revolucionar la comprensión de la historia y particularmente de la mexicanidad. Y muy en especial este libro creo que es así como el hilo de Ariadna. Ajá. Que te puede ir conduciendo a la comprensión de todo esto. Retorno de lo Sagrado es esta parte de Toño cuando en su visión histórica en la que él nos hablaba, primero siempre nos... En el libro parte advirtiendo de ojo con la forma en la que hemos venido interpretando la historia durante todo este tiempo, principal en Occidente, que adolece de varias características. Una es una visión lineal, ¿no? Creer que el tiempo y la historia se desarrolla de forma lineal, como nos enseñaban en las primarias, en la secundaria, que a la fecha se sigue enseñando así. En tal año pasó esto, en tal año pasó esto, y que lo que está sucediendo ahorita nada tiene que ver con lo que pasó acá. Incluso en división, ¿no?, de épocas, ¿no? Como en división si pareciera de épocas. Que este cuadro, como si hubiera esta forma de cortar los momentos históricos, ¿no? Y él decía, no, así como hay ciclos de la naturaleza, así como el campesino tiene que entender esos ciclos, dice, bueno, el devenir histórico también está conformado en una espiral evolutiva, ¿no? En la que, si nosotros la comprendemos así, pues podemos entender que lo que estamos viviendo sucedió de alguna manera en el pasado, pero ahora en un nuevo loop, ¿no? Por así decirlo, histórico. Segunda, nos habla de esta visión machista, ¿no? Siempre en la historia nos estamos preguntando qué fue lo que hicieron los hombres, cuáles fueron las batallas, y siempre protagonizada esta narrativa por los hombres, pero además en una visión
siempre, ¿no? Que es otro de las visiones que él dice, aguas, porque es materialista nuestra interpretación de la historia. Tanto el comunismo como el capitalismo adolecen de la misma visión. Tratar de entender los procesos sociales a partir de un materialismo, ¿no? Los que tienen contra los que no tienen, las ganas de tener más y la libertad de poder tener más, pero soslaya esta visión espiritual de la motivación de las personas. Cuando eso, si uno lee, por ejemplo, uno de los libros más importantes de Antonio Velasco Piña, que es Regina. Maravilloso. ¿No? Ahí nos habla de una daiquini, sí. Nos habla, ¿no? O empieza ya a extender el si han existido o estas mujeres que han venido a revolucionar las conciencias, que han sido grandes maestras, que han venido de alguna manera con una tentativa mesiánica a la humanidad. Y cuarto y muy importante, de lo que también adolece la interpretación de la historia, es siempre con una visión occidental. Claro. ¿No? Y entonces lo que dices, estos bloques, Edad Media, y la Edad Media era la Edad Media en todas partes, ¿no? Y en todos lados sucedía lo de la Edad y el Renacimiento, y siempre se da como por entendido que lo que pasaba en Occidente es el todo de la historia cuando no es así. Quiero retomar esta parte de la espiritual, la parte espiritual y lo religioso. Yo te preguntaría en esta relación que haces sobre las religiones y sobre estas creencias que existen. ¿Podríamos entender que esta espiritualidad y este contexto en lo que se va creyendo une a las comunidades, une a las sociedades, une a las sociedades o las va separando? O sea, ¿cómo podríamos quizá encontrar esta? Digo, yo sé que no podemos hablar de blanco y negro, ¿no? ¿Pero qué tanto acerca o qué tanto aleja estas creencias o estas religiones a una sociedad? No, yo sí creo que existe esta idea de lo que el mismo Toño hablaba, ¿no? De el espíritu, de las culturas, sí son elementos que cuestionan, que tienen un rol, lo que separa ha sido el dogmatismo. Lo que separa ha sido el racionalizar ciertos elementos como elementos de control, ¿no? Y que lo que nosotros podemos encontrar en las expresiones espirituales de la gente, pues son elementos que hoy la misma ciencia está comprobando. Claro. ¿No? Y particularmente en el libro del Retorno de lo Sagrado, regresando un poquito a Toño, él, por ejemplo, nos hace un planteamiento de las culturas mexicanas a lo largo de la historia y su aportación a la confluencia de las distintas culturas. Por ejemplo, él nos hablaba de las cuatro culturas pilares, sí. ¿No? Nos pone a los olmecas, ¿no? Hoy esta guayabera, te platicaba antes de arrancar la entrevista, es de un bordado popoluca, ¿sí? Que si tú hablas con los popolucas vivos hoy, ellos te dicen, nosotros somos olmecas, nos han dicho popolucas, pero nuestro origen es olmeca. Y los olmecas, Toño, los catalogaba como esta cultura del callar. ¿Por qué del callar? Porque tenían que innovar todo. Era como inventar todo, crearlo todo a partir de cero y esta capacidad de, a partir de lo que escucho, de lo que observo, empezar a hacer las creaciones. Hablaba de la cultura del saber, que son los mayas. Claro. Los mayas son obsesionados casi, ¿no? En el observar y cómo funcionan las estrellas y a partir de ello poder hacer sus construcciones, etcétera. Los zapotecas era la cultura de la mar, ¿no? Y los mexicas, la cultura del osar. Y lo maravilloso de estas cuatro culturas es que hoy por hoy son culturas vivas, que las podemos encontrar allí, que sus saberes están allí y que comprenderlos, entender esa visión, es una forma mucho más cercana de poderse comprender uno como mexicano.
Vamos a un corte y regresamos a Cultura del Derecho platicando de este tema tan maravilloso, la relación que existe. Yo quiero regresar contigo sobre el impacto de una acción que se lleva a cabo en un país, cómo puede también relacionarse con afectar a otros países. Es decir, esos bloques que decíamos históricos no existen, pero tampoco estas divisiones geográficas. Una acción que se lleva en un país como México puede afectar a otro país. Y esta parte creo que es importante platicarla. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, están en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho con mi amigo César González Madruga platicando de este libro tan interesante, tan reflexivo, El Retorno de lo Sagrado, de Antonio Velasco Piña. César, entrábamos en esta figura de cómo se relacionan las cosas que suceden en un lugar como en otro. Platicamos que no existen, y lo menciona en el libro, estas etapas, ¿no?, tan marcadas, pero también en la geografía no existen estas separaciones y influye incluso si no cuidamos nuestro ambiente en México, pues no es de que exista una barrera que no afecte a otros países. Es decir, todo se encuentra relacionado y también las geografías se rompen de alguna manera en estos tipos de aspectos, ¿no? Definitivo. Mira, antes de entrar a explicar los ciclos de los que nos hablaba Toño, creo que sería muy importante entender, y él lo explicaba muy bien cuando decía, miren, cuando hablamos del retorno de lo sagrado, cuando hablamos de una nueva era, no estamos hablando de que va a llegar la reina de la primavera y nos va a decir, hola, ya llegué, soy la reina de la primavera, todos apláudanme. No, es una energía que está allí disponible para que cualquier flor pueda florecer, para que cualquier, ¿no? Como decía Silvio Rodríguez, la primavera no elige jardín, ¿no? Claro. Ahí está y se aprovecha. Bueno, en ese mismo sentido, él nos hablaba de cuatro ciclos. El primero, él lo comentaba como el ciclo sagrado. Esta parte era, la ejemplifica muy bien cuando habla de Teotihuacán. Dice, tú vas a Teotihuacán y no hay una sola piedra en Teotihuacán que esté allí al azar, ¿no? Teotihuacán, su nombre, significa el lugar donde los hombres se hacen dioses. Claro. ¿No? Y entonces lo que la humanidad trataba de hacer era vivir como dioses. Y entonces la piedra que tú creías que estaba al azar, no, resulta que era el reloj que medía el sol o que medía las Pléyades, sí, etcétera. Sí, sí. Pero todo está ahí por alguna razón. La segunda etapa es cuando ya la humanidad deja de querer vivir como dioses y empieza a vivir como con héroes. Es la etapa heroica o el ciclo heroico. Ahí es cuando nacen los Krishnas, es cuando surgen los Budas, es cuando surgen los Cristos, los Quetzalcóatl, los Kukulcanes, etcétera, ¿no? Hombres que alcanzan magnificencia e inspiran a su sociedad a vivir así. La tercera es la etapa humana. Esta parte de grandes filosofías, de grandes preceptos de la cosmovisión del mundo. Pero, por ejemplo, y aquí hago un paréntesis, cuando llegan los españoles a México, tanto los españoles como los mexicas se encontraban en una etapa humana, ¿no? Y algo que ha distinguido siempre a las etapas humanas es que hay sacrificios, siempre. Justificados en estas grandes filosofías. Claro. Entonces, cuando los españoles ven a los mexicas que están sacando el corazón, pues están locos, ¿qué les pasa? ¡Qué barbarie! Y los mexicas dicen, no, pero ¿cómo? Si estamos entregándole el corazón al universo para que el universo funcione. Pues qué bonita filosofía, pero no dejas de estar haciendo aquí un sacrificio. Claro. Pero cuando los mexicas confrontan a los españoles, y ustedes, a ver, cuéntenos qué onda. Ah, no, nosotros andamos matando porque Dios nos dijo que todos los que no crean en Dios hay que matarlos, ¿no? Y ahí iban y los mataban. Oye, pues, qué bonita filosofía, hacer lo que Dios te dice, pero no dejas de estar claro, matando a todos, claro, ¿no? En nombre de esa gran filosofía. Y la cuarta etapa, ¿no? Ya es, digamos, la etapa de rebaño, ¿no? La que estamos viendo ahorita. La que estamos viviendo en estos momentos, que abren las puertas del metro, cierran las puertas del metro, ¿no? Ahora hagan esto y todos váyanse a
ya lo que dijo la nueva autoridad, de, ¿no? Y todos hacerlo. Claro, sin cuestionarlo. Sin cuestionarlo incluso, siquiera, claro. ¿No? Entonces vivimos en esa etapa honda ya de rebaño. Pero digamos, en esta visión cíclica, es que eventualmente estamos entrando ya a una nueva era. Y esta nueva era viene en búsqueda de ser una era del retorno de lo sagrado. Es decir, en esta espiral evolutiva, una nueva era del retorno a lo sagrado. ¿Por qué sería importante a quienes nos ven, a nuestros estudiantes, romper con esta visión eurocentrista, romper con esta visión que, con la que hemos crecido, que incluso ahorita tú nos llevas al cuestionar, ¿no? Al reflexionar en términos de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando? ¿Y por qué también es importante las consecuencias que pueda tener en mayor o menor medida para nuestro planeta? Tener esta conciencia, ¿no? Que creo que esa es la palabra que tendremos que utilizar. No sé si a ti te pasó, pero cuando yo era chavo en la SECO, pues como que la comprensión de la historia era muy corta, ¿no? Uh-huh. México nació en la independencia, casi, casi, ¿no? Y lo que iba pasando en el mundo, todo era de los acontecimientos más recientes. Y eso lo que hace es impedir ver o tener una comprensión de la historia mucho más profunda, ¿no? Por ejemplo, hay otro libro de Toño que él decía, bueno, él explicaba que la guerra, por ejemplo, que libraron los mexicas, ¿no? Lo que hizo ciertos personajes como Cuauhtémoc cuando lo estaban acá cuestionando, pues él hablaba de lo que ellos estaban tratando de hacer era preservar el espíritu de México. ¿Y cómo podemos saber si se preservó el espíritu de México? Bueno, características muy sencillas. Logramos hacer lo que no logró hacer, por ejemplo, Francia. Mantener su símbolo sagrado, el símbolo que lo unifica. Que si quieres, ahorita hablamos del nopal, la serpiente sí. Y el águila. Claro. Ese lo preservamos. España no tiene Francia no tiene la flor de lis, por ejemplo, ¿no? Con la que combatió Juana de Arco. Y tenemos nuestro mantra sagrado, que tampoco fácilmente lo puede decir cualquier país, que es México, que es una palabra en náhuatl, que tiene todo un simbolismo, que tiene toda una vibración. Es decir, bueno, ¿por qué ellos hacían lo que hacían? ¿Por qué defendieron en última instancia Tlatelolco y no, por ejemplo, la Gran México Tenochtitlán? ¿Por qué la última matanza era en Tlatelolco? Bueno, porque lo que Tlatelolco era el lugar donde se adoraba lo sagrado femenino. Entonces, yo creo que este acercamiento nos lleva a comprender de que nada de que progresismo ahorita ser feminista, ¿no? Claro. Es un tema que ha venido y que está guardado en nuestro ADN y que fácilmente lo podemos despertar. Quiero seguir hablando de este tema, pero vas a tener que ir a un corte. La verdad es que está muy interesante esta charla. No se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Las profecías asociadas a la espera de un cambio radical de la sociedad son un componente destacado en los grupos que integran el movimiento de la mexicanidad. La creencia en el retorno a un pasado idealizado, en el que la llegada de una era que verá el renacimiento de la cultura ancestral, está presente por doquier en el seno de esta clase de movimientos. En el llamado Movimiento de la Mexicanidad, la manifestación más conocida del indianismo en nuestro país, las profecías juegan un rol estratégico en la creencia de la autoridad de la tradición, que los líderes de este movimiento dicen representar. En la raíz de estos movimientos se encuentra siempre la vivencia de la privación múltiple que, entre los pueblos colonizados, encuentra su nivel máximo en el sentimiento de precariedad existencial, cuya expresión más anonizante es la orfandad de significados del mundo y la desvalorización de sí mismos y su propia cultura. Por ello, puede afirmarse que la vivencia de la privación no es solo de naturaleza económica, política y social, sino también religiosa y psicológica.
Contra esta historia de privación múltiple han luchado siempre los grupos étnicos colonizados, protagonizando muchas veces movimientos socio-religiosos que culminaron en insurrecciones armadas. La expectativa de renovación del mundo, sustentada por la mitología, se ha proyectado sobre la intolerable situación colonial, para interpretarla y rechazarla a través de la movilización colectiva. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando precisamente con César González Madruga sobre esta obra de Antonio Velasco Piña, El Retorno de lo Sagrado, en donde ya hemos entrado a estas reflexiones de lo sagrado, lo importante, en cómo la historia se nos ha ido marcando de cierta manera, pero también una serie de reflexiones que ahorita tenemos que tener muy claras: la importancia de la espiritualidad, la importancia de ver la historia de otra manera y el contexto en el que vivimos, e incluso también que dentro de nuestra historia se ha visto también marcada por una visión apegada, sobre todo desde la visión del hombre, dejando de lado también esta visión en la cual las mujeres han ocupado un papel muy importante y que de alguna manera también tiene que ser visibilizado en diversas maneras. Y quiero regresar contigo con estos símbolos de los que ya nos mencionas, la importancia que tienen y saber qué representa cada uno de ellos. Bueno, en el caso particular, el águila, la serpiente, ¿no? El águila era el espíritu que doma a la materia, representada por la serpiente, que era lo que les mandata Huitzilopochtli a encontrar. Pero en este símbolo de el espíritu domando a la materia, hay un elemento que siempre está ahí, que casi siempre lo soslayamos, que es el nopal. El nopal, a mi parecer, es el elemento biocultural más importante que tenemos en México, con todo el respeto, cariño y amor que le tengo al maíz. Pero el maíz no está en la bandera, ¿no? Y el nopal, yo creo que hoy por hoy, que estamos viviendo la pandemia, que estamos viviendo lo que estamos viendo, consumir nopal hoy es el acto revolucionario más grande que existe. ¿Por qué? Considerando que la principal causa de muerte en México es a causa de problemas cardiovasculares ocasionados principalmente por la obesidad, está demostrado científicamente que consumir nopal te reduce, te ayuda a reducir la obesidad. En cuanto a diabetes, la segunda causa de muerte, también está comprobado que te ayuda a reducir los niveles de azúcar. Pero no solo eso, es el único árbol que puede ser fruta y verdura al mismo tiempo. Fruta cuando te lo comes como choconostle o tuna, y verdura cuando te lo comes como nopal. Pero que si hablamos de resiliencia, que hoy necesitamos ser mucho más resilientes, es un elemento que te lo encuentras en el desierto de Chihuahua como en un risco frente al mar en Veracruz. Claro. Es un elemento que si tú le cortas un brazo, cae y vuelve a nacer. Por eso era considerado el árbol sagrado para los mexicas. Muchos dicen que más que estar buscando al águila y la serpiente, lo que se estaba buscando era precisamente el nopal en mitad del lago. Y que hoy, bueno, pues ahí lo tenemos para poderlo aprovechar. ¿Por qué es importante leer este libro, El Retorno a lo Sagrado? ¿Por qué es importante ir a las páginas y escuchar esas voces o todo eso, ese pensamiento de Antonio Velasco Piña? Una, pasamos de... Con Toño se pasa mucho de la tradición oral a la escrita. Toño hizo un gran esfuerzo de recopilar a través de muchos abuelos de gran sabiduría en épocas en las que el tema no estaba tan abierto como lo está ahora. Él hace ese esfuerzo de recopilar eso, y el podernos adentrar en esa visión es adentrarnos en ese México profundo, ese México del cual nos hablaba. Entender por qué la raza cósmica, hombre, claro, ¿no? O sea, ¿de dónde viene también esta visión de la que nos hace partícipes el poder estar hoy aquí? Y tercero, y sí hacer un llamado al auditorio, porque también es un momento de reconectarnos con la naturaleza, muy importante. O sea, estamos frente a una catástrofe natural en la que estamos en una disruptiva. O nos vamos a un retorno de lo sagrado, o la humanidad puede pasar a alterar su propia genética, alterar su propia
divinidad, de dónde viene, y cada vez robotizarse más. Claro. César, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Por favor, que se vuelva a repetir. Seguramente así será, y muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Cultura del Derecho, y los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión.